iba a cruzar a McAllen. Entonces él le dice a mami que llegando a McAllen, él iba a llamar y no nos llamaba. Entonces los polleros con quien él estuvo, ellos llamaron en la mañana pidiendo cierta cantidad de dinero. Entonces papi de inmediato depositó el dinero porque supuestamente ya iban llegando. Entonces en la noche él llama y dice: lo siento mucho, la migración les cayó en el río Bravo y están detenidos. Entonces prácticamente él ya sabía qué fue lo que pasó y también escapó a mi familia. Entonces, en total son 55 mil quetzales. Él se dedicaba a distribuir cacahuates. Gracias, Elvira. No hay un número exacto de cuántas personas han desaparecido, como lo decía el compañero Rubén del Movimiento Mesoamericano. Hay personas que todavía no saben que existen los grupos que están luchando. ¿Por qué? Porque somos la sociedad civil, las que nos hemos organizado y que estamos buscando a las madres para que vengan a hacer su denuncia. Porque muchas de ellas van a relaciones exteriores en nuestros países y le dicen: pero aquí no desapareció tu hijo. Si es el Estado el que tiene que dar una respuesta. Ustedes están viendo el éxodo que viene, ¿verdad? Y muchos de ellos no vienen por hambre, sino vienen huyendo por salvar su vida y salvar su familia. Muchos de ellos tienen su casa, su trabajo, pero vemos que el crimen organizado y vemos que en nuestro país el tema de seguridad se les fue de la mano a nuestros presidentes. Somos los pobres los que nos organizamos, somos los pobres que desaparecemos porque ellos tienen quien los cuide. Le pedimos a la población mexicana, donde ellos pasen, no los vean como criminales. Ellos están huyendo por su vida. Ayúdennos para que ya no hayan más madres llorando a sus hijos, porque tenemos casos de 5, de 4, de 1 año, de 4 meses, que están pidiéndonos, que nos dicen: ayúdennos a buscar a sus hijos, a nuestros hijos. Tenemos 14 años de lucha y en estos 14 años de lucha hemos tenido alegrías como hemos tenido tristeza. Hemos encontrado a algunos de nuestros familiares vivos, hemos encontrado a otros que simplemente nos regresan cenizas.